Topodósferos την Ελλάδα έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Ήδη από την αρχαιότητα παίζονταν το παιχνίδι της επισκύρου, στο οποίο μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και τα πόδια και τα χέρια, και το οποίο η FIFA αναγνωρίζει ως πρόδρομο του ποδοσφαίρου. Από εδώ και πέρα θα συνεχίσω στα ισπανικά. Ενεργοποιήστε τους υπότιτλους, παρακαλώ. La disciplina del episkyros se extinguió en algún punto entre la Edad Antigua y el Medioevo, por lo que el fútbol moderno fue introducido en Grecia a fines del siglo XIX, al igual que en casi todo el mundo, por inmigrantes británicos. Más concretamente, por miembros de la Armada Británica estacionados en los puertos de El Pireo y Tesalónica, donde pronto se crearon organizaciones locales, al igual que en Atenas. Y de hecho, al día de hoy, los principales equipos del país provienen de dichas ciudades. En Atenas encontramos al Panathinaikos y al AEK. En El Pireo, puerto aledaño a la capital, destaca Olympiakos. Y en Tesalónica encontramos al Aris y al PAOK, sigla de Club Atlético Pantesalónico. Estas tres asociaciones se fusionaron en 1926 para crear la Federación Griega de Fútbol, que al año siguiente se afilió a FIFA y organizó su primer torneo de liga a nivel nacional. Actualmente, esta recibe el nombre de Super League Hellas, Superliga de Grecia, y cuenta con la participación de 14 equipos. Desde su fundación, solo 6 clubes lograron consagrarse campeones. El Athletiki Enosi de la ciudad de Larissa lo consiguió una única vez. Aris y PAOK de Tesalónica son ambos 3 veces campeones. AEK de Atenas tiene 13 títulos, Panathinaikos suma 20, y Olympiakos, con 47 conquistas, marca una clara hegemonía en la liga. En 1931, poco después del nacimiento de la liga, se crea la Copa de Grecia, Kipelo Hellas, en la que siempre participaron equipos de todo el país. Actualmente compiten en ella más de 100 equipos de las primeras 3 divisiones del fútbol griego, en llaves de eliminación directa. Aris de Tesalónica la ganó una vez, y PAOK, su rival, lo hizo en 8. AEK tiene 16 títulos, Panathinaikos lo supera con 19 y Olympiakos, con 28, es nuevamente el más ganador. Entre 1987 y 1996, los campeones de Liga y Copa se enfrentaban en la Supercopa griega, a partido único. Sin embargo, no todos los años llegó a disputarse, y tras su cancelación en el 96, solo se jugó una edición más, de manera aislada, en 2007, para no volver a disputarse nunca. Los únicos clubes que la ganaron son AEK, que lo hizo 2 veces, y tanto Panathinaikos como Olympiakos, que la ganaron en 3 ocasiones. En 1989 se llevó a cabo, además, la única edición de la Copa de la Liga griega, con formato de eliminación directa, pero integrada únicamente por los equipos de primera división. Su campeón fue AEK y hasta la fecha no ha vuelto a reeditarse. Por último, debo mencionar una competencia que existió entre 1969 y 1976 y que recibió el nombre de Copa de la Gran Grecia. Se trataba de una Supercopa binacional que enfrentaba al campeón de Copa de Grecia contra el campeón de su equivalente de Chipre, el otro país de habla griega. Esta copa fue ganada una vez por Aris, PAOK y Panathinaikos, y 3 veces por Olympiakos, que es su máximo campeón. Las competencias internacionales son la gran deuda pendiente de los equipos helénicos, ya que a pesar de que el fútbol es el deporte más seguido por los griegos y el que despierta mayores pasiones, ningún club del país pudo consagrarse con un título continental. El que más cerca estuvo de hacerlo es Panathinaikos, que alcanzó la final de Champions League de 1971, cayendo contra el mítico Ajax de Johan Cruyff. Pasemos a analizar el palmarés de los equipos, y cabe destacar que la palabra palmarés, aunque de etimología latina, tiene un origen griego, ya que deriva de la palma que obtenían como premio los atletas ganadores de las disciplinas de los antiguos Juegos Olímpicos. Aris de Tesalónica suma 5 títulos, mientras que su rival de ciudad, PAOK, tiene 12. Los equipos de Atenas se alejan, con el AEK presentando 32 conquistas y Panathinaikos 43. Más lejos aún está Olympiakos, con 81 títulos que lo convierten en el más laureado. El clásico principal de Grecia es el que enfrenta a Olympiakos contra Panathinaikos, los dos equipos más exitosos. Este choque recibe el nombre de Derby των Ιωνίων Αντιπάλων, Derby de los Eternos Enemigos, denominación que no es para nada una exageración, ya que se trata de una de las rivalidades más violentas del viejo continente,
al punto de que es el único partido del país en el que se prohíbe la entrada a hinchas visitantes, para evitar los heridos y destrozos en los estadios que casi siempre suceden en estos choques. Y de hecho, el último encuentro entre ambos, disputado el pasado domingo 22 de octubre, no pudo llegar a su fin debido al impacto de un proyectil sobre la cabeza de un jugador de Panathinaikos, arrojado por la hinchada rival, que obligó a suspender el partido. Así, con el resultado de este último cotejo aún sin confirmación, el historial registra 54 victorias de Panathinaikos, 74 empates y 86 triunfos de Olympiacos, que lidera con mucha holgura. Tal como marcan todos los sondeos, el equipo de El Pireo es el más popular del país, por lo que si agregamos este dato al claro dominio que tiene en todas las competencias sobre sus rivales, no quedan muchas dudas. O Megalíteros Stin Ελλάδα, Ineán Amfíbola o Olympiacos. Si te gusta mi contenido, no olvides dejarme un me gusta y suscribirte. Y si tenés ganas, también me puedes apoyar en mi cuenta de Patreon. Como siempre, muchas gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.